aventuras. ¡Aventuras! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Aventuras! Hoy hemos venido a un parque de muchos toboganes con nuestro bebé. ¡Mirad, mirad! Es el parque de Gulliver. ¡Qué chulo! ¡Guau! Nos vamos a tirar por un montón de toboganes y vamos a vivir unas aventuras súper emocionantes con nuestro bebé. ¡Qué guay! Y de momento estamos aquí en la rampa que nos da acceso a todas las instalaciones. Pero claro, esto es el primer tobogán y a mí me da mucho miedo bajar con la cámara. ¡Pues vamos allá! ¡Que me tiro! ¡Mira, mira! ¡Yo también voy! Bueno, cariño, pues ahora tenemos que elegir a qué tobogán quieres ir. Hay un montón de toboganes. Mira, el papá se ha subido encima del sombrero de Gulliver. Está ahí, que eso es el sombrero de Gulliver. ¡Qué chulo! Hoy nos ha salido un día súper bonito, completamente soleado. Bueno, tenemos alguna nubecilla, pero nada. Y la verdad es que tenemos un montón de ganas de pasárnoslo súper bien. Yo quiero ir al zapato de Gulliver. ¡Qué chulo! Vamos a subir por esta escalera. Yo ya he subido y ahora está subiendo el bebé. Y nos vamos a tirar por el zapato. El zapato de tacón de Gulliver. ¡Wow! ¡Qué difícil es andar por aquí! Este es el sombrero. Y ya tenemos aquí a nuestro bebé con su papá. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil! ¡Que tenemos que subir una pendiente! ¡Toma ya! Acabamos de llegar al zapato. A ver, que lo vean nuestros amiguitos de Aventuras. Y Mateo se va a tirar por aquí porque es muy valiente. A ver, el zapato. ¡Una, dos y... ¡guau! ¿Se tira la mamá ahora? Venga, que me tiro, que a mí me apetece. Ahí van mis pies. Una, dos y... Y ahora se va a tirar el papá. A ver, que va a salir por aquí el papá. Toma ya, qué guay. ¿Tú te sientas aquí? ¿Yo me siento aquí? ¿Y tú dónde vas? ¿Te voy contigo? Bien, más. Muy bien, muy bien. Te tienes que ir empujando. Voy. ¿Qué te vas? Que me he quedado atascado. Este es muy despacito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ole, ole. Pero bueno, ¿cuántos toboganes tenemos en Gulliver? Esto es súper chulo. Me he quedado atascado. Mirad qué tobogán más inclinado tenemos aquí. Este no nos vamos a tirar porque no nos atrevemos. Pero este está guay. Por allí van ellos dos. Que no sé dónde pretenden subir. Voy a ver si les alcanzo. Esto es una de las manos de Gulliver. Con los dedos, ¿veis? Es que es una chulada. Vamos a subir por aquí. Por la manga. Esta es la manga de Gulliver, ¿veis? Aquí está su cabeza. Su pelo. Que también son toboganes. Y uy, 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 os pierdo otra vez. Que van por allí a lo lejos. Y no les veo. Esperadme, que os tengo que grabar. Ay, 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 con lo torpe que soy yo. Y además, que llevo botas en lugar de zapatillas. ¿Con papá? Por aquí juntos, que este es muy grande. Por aquí, Mateo. No, Mateo solo no. ¿Yo primero? Sí, y después tú. ¿Y después tú? Vale, primero yo, a ver que lo veo. Una, dos, y... ¡Tres! Venga, se tira Mateo solo, pero mirad qué pedazo de tobogán. ¡Qué divertido! ¿Te quieres tirar otra vez? Bueno, mientras él sube otra vez, yo os voy a enseñar la cabeza de Gulliver. ¡Wow! Me encanta.
Bueno, pues ahora vamos a seguir explorando a Gulliver para ver por cuál nos vamos a tirar. Esas son unas escaleras. A ver qué tenemos por aquí. Estamos súper altos, mirad. ¡Hala! Ese sí que era pronunciado. Ese de ahí es el más inclinado de todo el parque, creo yo. Estas son escaleras, sí. Para subir. Para ir a las manos. Mira, aquí tenemos la otra mano. Antes os he enseñado una mano y ahora tenemos otra mano. A ver, que el papá ya sabe a qué parque vamos a ir. Parque Tobogán. A ver. Madre mía, cuántas escaleras, rampas, toboganes. ¿Te gusta, cariño, este parque? Tú te tiras conmigo, ¿vale? Conmigo, ¿vale? Aquí los dos juntos. Una, dos y tres. Y ya los he perdido de vista. Espero que estén bien. Voy a tirarme yo. ¿Me tiro ya? Voy, ¿eh? ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué divertido! Bueno, bueno, es que estoy alucinando con todo lo que vamos descubriendo por aquí. Ya estamos a punto de llegar otra vez al tobogán que tanto nos ha gustado antes. A ver, Mateo, ¿tú te subes encima del papá? Vale. Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¿Me puedo tirar ya? ¿Puedo ya? Venga, voy, ¿eh? ¡Genial! Bueno, acabamos de llegar a otro tobogán que es alto, alto, alto. Mirad que es súper tobogán más ancho. ¿Os vais a atrever a tiraros por aquí? Aquí os tenéis que tirar juntos, ¿eh? Venga. A la de tres. Una, dos y tres. A ver, ¿os vais a tirar por este tobogán? Pero si este es muy empinado. ¡Madre mía! ¡Uy, que me caigo! A ver, a ver. Madre mía, yo no sé si me voy a atrever, ¿eh? Dos y... ¡Qué guay! Ahora yo. ¡Me toca! Una, dos y... Encima de Mateo, ¿verdad? Si te gusta a ti. Oye, qué divertido, está súper guay. Ahora acaba de venir por ahí un cole. Vamos a subir otra vez, Mateo, ven por aquí. Por la escalera. Voy a subir por aquí. ¿Les decimos adiós a los amiguitos de Aventuras? Venga, pues dilo tú. Adiós, amiguitos de Aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora nos quedamos jugando con los toboganes y con las piedras. Aventuras. Aventuras. ¿Dónde vamos ahora, cariño? ¿Dónde vamos?
con tus dinosaurios. ¿Dónde vamos? ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? El Marshall. Ha venido para que lo lleves al parque. ¿Qué hace Marshall? Se mete en tu carro. Mira, este tío vivo sí que le gusta. Vamos a verlo. Es pequeñito. Este es pequeñito. Hay una fuentecita aquí. Sí, ahorita vamos a la fuentecita. Yo primero quiero ver cómo giran los caballitos. Los caballitos no. ¿Tú no quieres ver cómo giran los caballitos? Mira. ¡Oh, pero qué bonitos! Pues yo sí que quiero. Yo sí que quiero ver cómo giran los caballitos. ¡Claro que sí, Marshall! ¡Sí, son súper bonitos! ¡Cómo da vueltas, ¿verdad? ¡Sí, me gusta mucho! Aunque yo creía que íbamos a un tío vivo gigante y este es un poco pequeño. ¡No está la agüita! ¡No están los chorros! ¡No! Están apagados, ¿verdad? ¡Lo han quitado! ¡Lo han quitado! ¡Sí, lo han quitado! Seguramente lo pondrán más tarde. ¡O mañana! ¿Estás cogiendo piedras para tirarlas en la fuente? ¡Wow! ¡Cuántas! ¡Hola! ¿Todas esas? ¡Pero esas son muchas! ¡Hola! ¡Qué contento estás! ¡Que se te caen! ¡Que se te caen! Venga, unas poquitas más. Sí. A ver, ¿me las enseñas? ¡Wow! ¡Bajamos! Vamos a bajar. Gracias. Vamos. Pues nada, nos vamos a quedar aquí un ratito tirando estas piedrecitas en la fuente. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, Marshall, que ahora sí que va la sorpresa que te había dicho. Antes te has quejado de que el tío vivo era pequeño, ¿verdad? Sí, que era un poco pequeñito. Bueno, pues prepárate porque ahora mismo estamos de camino al tío vivo gigante. ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? Sí, de verdad. Ya queda muy poquito para llegar y seguro que te gusta un montón. ¡Ay, venga! ¡Vamos! ¡Que yo quiero ver ese tío vivo gigante! Pues sí, es un tío vivo súper chulo que lo están poniendo ahora porque se acerca la Navidad. ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Tiene dos pisos! ¡Un tío vivo de dos pisos! ¡No me digáis que no es alucinante! ¡Qué chulo! ¡Ay, yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! Bueno, Marshall, tranquilo que ya tendremos tiempo de subir. ¡Mirad qué bonito que es, eh! ¡Me encanta! ¡Cuántas lucecitas! ¡Cuántos colores y qué diseño tan bonito! Y aquí están preparando el árbol de Navidad. ¿Habéis visto con la estrella? Dentro de poquitos días será un gran árbol de Navidad. De momento nos vamos a quedar aquí mirando el tío vivo gigante que Marshall tenía tantísimas ganas de conocer, ¿verdad? ¡Sí, muchas! Ahora lo que me gustaría es poder subir con Bebé Misterioso al tío vivo. Pero bueno, me esperaré a otro día, que seguro que le hace muchísima ilusión que subamos juntos. Ahora nos vamos de paseo. ¡Aventuras! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Baby Aventuras. Mirad, nos hemos metido en una casa del parque buscando la sombra porque es un día muy caluroso. Estamos con el papá y tenemos a nuestro bebé que tiene un problema, que está, mirad, atascado completamente. A ver, ¿veis? Aquí tiene la cabecita. ¡Papá! ¡Uy! ¡No puedo bajar! Ahora el papá, miradlo también. ¡No puedo bajar! Se ha quedado ahí atrapado. Mateo tiene que ir al rescate. Mateo al rescate. ¡Ay, me ha rescatado! Bien. Que me he quedado atascado, me he quedado atascado. Ahora a lo mejor te puedes quedar atascado por aquí. A ver, voy a coger una cosa. ¡Mateo! ¡Tienes que rescatar al papá! ¡Corre! ¡Venga, al rescate!
¡Mateo al rescate! ¡Mateo! ¡Al papá le tienes que rescatar! ¡Me había quedado atascado! ¡Me había quedado atascado! ¡Madre mía, qué difícil! Menos mal que estaba Mateo para rescatarme. ¡Mateo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Tienes que rescatar al papá! ¡Mateo al rescate! ¡Venga, tú puedes! ¡Me he quedado atascado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ya está, ya está! ¡Así, aquí! ¡Uy, me había quedado atrapado! ¡No podía salir! ¿Estás rescatando al papá? ¡Me he quedado atascado! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ahora se ha quedado atascado Mateo! ¡Ahora te voy a sacar! ¡Papá! Ahora están los dos atascados, ¿qué hago? Están los dos atascados. Mira, tienes que ayudar al papá, Mateo. Muy bien, tú puedes. Así, así, de la zapatilla. Muy bien, muy bien. Oye, Mateo, eres muy buen rescatador, ¿eh? Los de la patrulla te podrían contratar. Muy bien. ¡Ay! ¿Cuántas veces te has salvado ya, Mateo, esta mañana? ¿Tres o cuatro? ¡Madre mía, Mateo! Uy, es que yo no sé jugar aquí en el Parque de los Niños, yo no sé cómo va. Pues nada, nosotros nos vemos, ¿cuándo, Mateo? ¿En dónde nos vemos? ¿En el próximo? Muy bien, pues hasta luego, amiguitos. Nos quedamos jugando en el parque.